Entre nosotros vamos a continuar porque tenemos más invitados en nuestra sala aquí en Tomando el Alma. Así es, Alejo. Mucho se habla sobre la incontinencia urinaria, pero poco sobre la incontinencia fecal. Y este es un tema que nos interesa a todos y sobre todo a las mujeres después de un parto, porque si no trabajamos nuestro piso pélvico, nos puede ocurrir esto. Y por eso hoy nos están acompañando Luis Francisco Miranda. Él es coloproctólogo. ¿Lo dije bien? Lo dijiste. Y Paola Guillén, ella es fisioterapeuta. Bienvenidos, ¿cómo están? No, muchísimas gracias por la invitación. Es muy grato para nosotros poder hablar de este tema que es tan desconocido para la gente, pero a la vez tan necesario. Así es, doctor. Empecemos. ¿Qué es la incontinencia fecal? Bueno, la incontinencia fecal es ese momento en el que la persona pierde la capacidad de poder retener tanto la materia fecal como los gases. Eso en todas las ocasiones siempre va a ser anormal. En algunas veces se presenta algo muy leve, que son escapes de gases o tal vez que se manchan los interiores, pero va progresando de tal forma que la persona a veces puede terminar con que se le sale el popó. Entonces, a eso le llamamos incontinencia. Dios mío, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, la verdad es que esta es una enfermedad o una condición que obedece a múltiples alteraciones. Algunas de ellas son defectos anatómicos, se puede perder, por ejemplo, la anatomía del ano, los esfínteres se pueden alterar, algunas veces por cirugías o por un parto mal atendido o que hubo un desgarro alguna vez en el momento del parto. Otras ocasiones esto ocurre porque la persona tiene enfermedades, algunas que son de la cabeza, inclusive de la columna, o enfermedades tan comunes como la diabetes, cuando no se trata bien a lo largo de mucho tiempo, los nervios se dañan y la persona pierde la capacidad del ano de retener la materia fecal y los gases. Entonces, dependiendo de cuál sea la causa de esa, los tratamientos son múltiples. Eso sí, algo muy importante es que no siempre van a ser intervenciones, digamos, de mucha tecnología o de gran impacto en la salud. Siempre atendemos esto de manera inicial haciendo unas terapias que se llaman terapias de reentrenamiento anorrectal o de biofeedback, que son unas terapias orientadas a refortalecer todos esos músculos de la pelvis, con lo cual se logra una gran mejoría en muchos de los pacientes sin tener que llegar allá. Sin embargo, algunas veces hay que hacer cirugías para reconstruir esos músculos y en otras ocasiones inclusive hay que poner unos dispositivos especiales que funcionan como un marcapasos para volver a darle continencia a la persona. Increíble. Los hombres o las mujeres, ¿quiénes son más propensos a sufrir de incontinencia fecal? La verdad es que es muy similar el tema tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, es un poco más frecuente dado que en nuestro país hay todavía muchas secuelas de los partos que tienen dificultades. Entonces es innegable que las mujeres tienen ese problema, digamos, en una mayor proporción. Pero los hombres también lo presentan. Sin embargo, lo que pasa con la población masculina es que casi nunca confiesan que tienen problemas con el popó. Por aquí todos los camarógrafos están mirando. ¿Qué está pasando? Están preocupados. Bueno, ahorita nos estabas diciendo que esto se puede evidenciar porque se sale el popó. Sí. Pero ¿qué otros síntomas hay? Por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que yo entré al baño y de pronto no me limpié bien. Exacto, eso es muy frecuente. A eso médicamente le llamamos, o técnicamente se llama soiling. Es una de las etapas iniciales del proceso de incontinencia fecal, que también tiene unos grados de severidad leve, moderado, severo, y pues obviamente esto lo calificamos por unas tablas que nos determinan una puntuación y decimos en qué grado está afectada la persona. Es frecuente, inclusive, pues como lo decía el doctor Luis Francisco hace un momento, pues normalmente siempre decimos, mira, aquí uno se imagina grandes volúmenes de pérdida de materia fecal, pero el hecho de tener un ano húmedo también ya nos está hablando de incontinencia fecal, como lo explicaba él hace un momento también, el tener exceso de gases durante el día, muchas personas lo asocian con, es que comí irritante, comí picante, comí demasiados frijoles o demasiadas leguminosas, entonces efectivamente estoy teniendo esta dificultad, o todo lo que me como, el estómago se me distiende, pero pocas veces, y sobre todo las mujeres, normalizamos ese síntoma, voy al baño, orino, me limpio, o a veces hago del cuerpo y me limpio, creo que lo hice muy bien,
al rato vuelvo a orinar y me paso el papel y estoy sucia. Si eso te pasa 2-3 veces a la semana, ojo, cuidado, alerta, consulta, porque estamos ante un proceso de soiling, pérdida de incontinencia fecal, un grado leve, donde nos está hablando de que tu piso pélvico está débil y que tenemos que empezar a reeducar y entrenar. Pensamos que esto también es una condición de población adulta y no es verdad. Hoy inclusive algunas prácticas deportivas de alto impacto con sobrecargas que están muy de moda y que son muy bien acogidas por la gente más joven, de alto impacto, entrenamiento en estos centros de rehabilitación y entrenamiento físico que te ponen a subir, bajar, cargar, soltar, saltas, todo este tipo de cosas. Si no haces una precontracción, es decir, si para hacer esos esfuerzos no haces una precontracción de tu piso pélvico, pero regulas tu respiración, vas haciendo el impacto a esa zona distal del tórax y se va a ir descolgando y vamos a empezar a tener esta pérdida, ya sea de orina o de materia fecal. Entonces cada vez estamos teniendo gente mucho más joven a causa de este tipo de sobreesfuerzos que creemos que les estamos haciendo bien, pero estamos afectando otra parte. Y ahí hay otra manifestación que también es muy frecuente y que la gente le pasa desapercibido. Siempre la gente tiene la tendencia a pensar que si le rasca o siente algún tipo de piquiña alrededor del ano, siempre son porque son algunos parásitos o porque comí algo y las hemorroides se me inflamaron, pero resulta que la piel alrededor del ano a veces se puede inflamar. ¿A causa de qué? A causa de que el ano no está cerrando bien, escapa parte del líquido de lubricación del ano y eso termina quemando las paredes alrededor del ano. A eso nosotros le llamamos eczema o prurito y esa es una condición súper frecuente y es un síntoma inicial de esto. Entonces el espectro es bastante grande. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre tener hemorroides o incontinencia fecal? ¿Cómo lo logramos identificar en casa? Bueno, la cosa es que las hemorroides, lo primero que la gente debe saber es que la enfermedad hemorroidal es caracterizada de dos maneras. Las hemorroides son unas estructuras normales del organismo que se pueden afectar en cualquier momento por tener muchos episodios de diarrea o por tener mucha constipación, mucho estreñimiento, tener que pujar mucho. O como decía Paola, en estos pacientes que hacen ese tipo de ejercicios en donde la carga es sobredimensionada. Entonces las hemorroides se caracterizan por ser unas masas alrededor del ano que inclusive a veces pueden salir de dentro del ano, sangrar y producir dolor. Entonces eso es una enfermedad hemorroidal. Pero la incontinencia es la salida de la materia fecal o del contenido, digamos, de ese líquido de lubricación o inclusive la salida de los gases. Vamos a recibir una llamada. Claudia Londoño desde Envigado. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Mío, se lo pague. ¿Qué más? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. ¿Ya tomaste el algo? No, todavía no. Estoy esperando que ustedes, a ver qué van a preparar. Bueno, ahorita te sorprendemos. ¿Tenés alguna pregunta para nuestros expertos? Sí, pido permiso a ver si puedo hacer esta pregunta con que se aleja un poquitico. Claro, cuéntanos. En un examen que me hicieron de resonancia magnética de abdomen y pelvis, salió signos de insuficiencia en la fascia endopélvica, en el nivel 2. Entonces quería saber eso en qué consiste, porque lo otro que salió ya me ha salido hace mucho tiempo, pero no han dicho que me vayan a hacer nada. Lo otro es hernia hiatal por deslizamiento, nivel 1. Enfermedad diverticular del colon, divertículo, y no dicen que me vayan a hacer nada. Quistes renales, derechos, en ambos riñones de hasta 10 milímetros, bilaterales de clase Bosniak, 1, tipo 1. Pero lo nuevo es lo de la insuficiencia en la fascia endopélvica en el nivel 2 y quería saber eso qué es. Ya nuestro experto nos va a contar, doctor, ¿qué le decimos a nuestra televidente? Bueno, doña Claudia, lo primero que tengo que decirle es que a pesar de todo ese montón de conceptos o de nombres bastante difíciles de pronunciar que usted ha visto, la mayoría de las cosas que usted nos menciona ahí no son cosas ni tan difíciles ni tan graves. Empecemos. De arriba hacia abajo. Lo que tiene que ver con los riñones, esos quistes de Bosniak, son unos hallazgos que muchas veces no representan una enfermedad para el riñón. Sin embargo, es un nefrólogo quien debe decirle qué tanto la afecta. Con respecto a la enfermedad diverticular, le quiero decir que los divertículos son, digamos, como unas arrugas del colon. Van ganándose a medida que la persona va envejeciendo por los hábitos nutricionales durante toda la vida. No siempre a los divertículos hay que hacerles alguna cosa.
De hecho, se tratan cuando la persona se le inflaman o empiezan a sangrar, ahí van a necesitar algún tipo de tratamiento, que puede ir desde cambios en la dieta hasta algunas cirugías que inclusive a veces son resecciones del colon y procedimientos quirúrgicos bastante severos. Pero en términos generales, si la enfermedad diverticular no está teniendo problemas, la persona no tiene en este momento ni sangrado, ni fiebre, ni nada de eso, realmente el tratamiento es muy nutricional. Con respecto a los hallazgos de abajo, que tiene que ver con la fase endopélvica, le quiero que sí, decir que muy probablemente va en relación con el envejecimiento. Y lo que está pasando es que hay una disminución de la fuerza de esa fascia y los músculos están cayendo. De tal forma que muy probablemente usted va a ser paciente de nosotros en incontinencia. Doctor, gracias por respondernos esta pregunta. Ya saben, las líneas están abiertas, 268-6033, si tienen alguna pregunta para nuestros expertos. Y Paola nos trajo una pelvis para contarnos un poco sobre la fisioterapia en caso de incontinencia fecal. Yo te cuento, Paola, que cuando yo estaba en embarazo hice terapia de piso pélvico. Excelente. ¿Es similar la terapia? Tenemos obviamente la terapia pregestacional para prepararte para el parto e inclusive también la hacemos para el posparto. Obviamente todo nuestro abdomen, toda esta capacidad para albergar ese bebé, dependiendo de esos kilos, es un sobrepeso adicional y necesitamos obviamente mejorar en ese momento a preparar esos músculos para que ensanchen esa pelvis, se dilaten y permitan un parto natural eficiente, tener tono, tener buena musculatura y sobre todo trabajar la respiración para que sea todo muy natural y evitar que ese parto sea forzado, sea traumático y que pueda presentar desgarros. Hacer fisioterapia de piso pélvico garantiza en un 90% que vas a tener un parto eficiente y seguro. Pero obvio, tenía un sobrepeso adicional, los músculos ahora quedaron distendidos, quedaron demasiado estirados como para entenderlo en ese lenguaje y ahora vamos a tratar de ensanchar otra vez esa pelvis, que ahora nuevamente se acorte y que esos músculos ganen fuerza. Entonces es invertir todo el proceso. A la parte preparto lo que hacemos es trabajar la flexibilidad, el estiramiento y la potencia y en posterior a ese parto, ese alumbramiento, esperamos alrededor de unas 10, 12 semanas y nos vamos a rehabilitar ese parto a fortalecer. Esta es una pelvis, como decía Alejandro, y entonces vamos a desbaratarnos por dentro. Si quieres, Paola, levántala un poquito para que los televidentes la puedan apreciar mejor. A desbaratarnos mejor por dentro. Si ven dentro, esta es la parte distal, esto es lo que llamamos pelvis. Esto forma, estos músculos son pequeños, son delgados, pero son lo suficientemente potentes para retener todo este peso distal del tórax, pero estos órganos internos que se ubican de atrás hacia adelante, colon recto, luego viene todo el canal vaginal, el útero y delante está la vejiga. Esto en el caso de las mujeres. En los hombres obviamente retiramos el útero y este canal y quedan en esta posición. Miren que son anatómicos, muy bien ubicados y ellos quedan totalmente ajustados en esa pelvis. Por esa razón es, si yo tengo esto ocupado en el tema de estreñimiento o de incontinencia, esto es estriadito, rayadito para permitirse que se elongue y tenga ese contenido en este caso. Lo mismo pasa con el útero, que se va a crecer 10, 15 veces su tamaño para permitir el bebé, y la vejiga para obviamente todo el tiempo estar ocupando con una cantidad de líquido. Esto es peso adicional que va a hacer esa presión sobre esta parte interna, pero que externamente nos va a comprometer. Hacia adelante está el canal vaginal, está la uretra, el músculo más grande de piso pélvico, que lo llamamos el periné, y obviamente el orificio anal. Vuela, ¿ok? Entonces, esto empieza a distenderse, esta musculatura, y puede favorecer lo que muy comúnmente conocemos que son los prolapsos, que es el descenso de la vejiga, que es el descenso de útero, y que si consultan las mujeres en estadios muy avanzados, pues obviamente van a terminar en una cirugía. Con rehabilitación, ¿qué hacemos? Ganar el tono de estos músculos y hacer que esto que está demasiado elongado en esta parte interna, estos musculitos, pues efectivamente ganen otra vez tono, se tensen y solitos y naturalmente ellos suben otra vez las estructuras anatómicas internas. Y a nivel de colon, como lo estamos hablando, recto y ano, también con los partos traumáticos, las mujeres multíparas, este canal vaginal es mucho más amplio y por ahí también se ve ver el descenso del recto, que también lo llamamos un prolapso, que ya él es el experto en hablar de ese tema quirúrgico. Tenemos otra llamada porque este tema está muy interesante. Mariela desde Itagüí. Mariela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya tomaste algo? No, mi niña. ¿Qué vas a comer? Contá.
por acá tengo un gintijo con leche. Ay, qué delicia. Rico. Mariela, ¿tenés alguna pregunta para nuestros expertos? Pero el programa de hoy fue especialmente para mí. ¿Por qué? Contá. Porque, mire, desde que yo tuve mi segundo hijo, me pusieron a ver una tela del reto con la matriz. Se ve mal, el parto fue malo. Sí. Pero ya me arreglaron y todo, pero de ahí para acá, yo digo que vengo sufriendo el coro. ¿Por qué? Mire, doctor. Usted es el más lindo que me va a explicar eso. Mire, no, y la doctora también, vea. Yo siento un dolor al lado izquierdo. Se me inflama muy poquito el colon. Estuve orinando sangre. Bueno, ya me trataron y ya me cambió, ya estoy orinando normalito. Pero a veces se me viene el poco. Cuando me dan dolor al lado izquierdo, yo tomo iodina y la pastillita que me mandan para el colon. Pero estoy demasiado, no plata, no huesuda. ¡Ay, fue madre! Sí. Bueno, y ese es mi problema. Yo he sido muy sana de mis partes vaginales. A ver, y el problema que tengo ahora es de colon, digo yo. El digo ahora, a veces me pica y yo le digo a mi esposa, ay, tengo amigas. Sí. Y no, me da pena, ya uso toalla clínica, porque cuando me da dolor, digo, ay, se me va a venir un poquito, ay, no, qué pena. Bueno, fíjate, yo mantengo pendiente de esa parte ahí. Mariela, precisamente nuestro doctor nos explicaba ahorita que muchas personas confunden esa picazón y no saben que es incontinencia fecal. Doctor, ¿qué le decimos a Mariela? Así es. Mariela, querida, te voy a contar dos cosas importantes dentro de todo lo que nos acabas de decir. Lo primero es que gran parte de esa sensación que estás teniendo de que tienes la necesidad de ir al baño frecuentemente y que sale muy poquito y que después se escurre, a eso los médicos lo llamamos tenesmo, y eso ocurre por varias razones. La primera fue que ya tú fuiste operada de allá abajo, entonces las estructuras ya no están normales, tienes un proceso de cicatrización, y adicionalmente seguramente al momento que estás teniendo ese movimiento del colon normal para llevar los gases, para llevar la materia fecal hasta abajo, el recto no está sensando las cosas como son. Es decir, el cuerpo tiene una manera de identificar cuando es popó, cuando son gases, y claramente tienes una alteración de eso a lo que nosotros le llamamos disinergia. Yo te invito a que vayas con nosotros porque muy probablemente vas a ser una candidata para hacerte una rehabilitación de todo el piso pélvico y que mejores toda esa sintomatología. Por supuesto, una vez hagamos todo el proceso de investigación, determinaremos si adicionalmente vas a necesitar otra cosa más para ayudarte con la continencia. Miren, Mariela, muchísimas gracias, y en nombre de las personas que se han comunicado y los que sabemos que están pendientes, sabemos que no es fácil exponer esta condición. Inclusive las estadísticas dicen que más o menos el 24% de nuestra población tiene incontinencia fecal. Sí, es verdad que predomina obviamente con las mujeres, pero que solamente de ese 24 consulta el 30. Entonces esta es una condición clínica subregistrada, y sabemos que tenemos mucho que ofrecerles, un tratamiento conservador con unas mejorías y con una mejoría en su condición y calidad de vida muy importantes, y que el instituto ya tiene, o sea, donde nosotros hoy trabajamos, somos expertos en este proceso y estamos abiertos a la comunidad para dar todo ese soporte. Como lo decía ahorita el doctor Francisco, hay tecnologías, inclusive dispositivos médicos que van a hacer el trabajo del esfínter, pero esa es para nosotros, por premisa, casi que el final del eslabón a ofrecer a los candidatos como doña Mariela. Ahora, hay algo y un tema que también nosotros lo evidenciamos y sabemos que hay que ponerlo en el radar. Miren, Mariela espontáneamente nos dice, yo ya utilizo protectores, me pongo toallas, y eso hace que mucho de nuestra población
medianamente adulta se abstraiga de la sociedad. Empiezan a retraerse, es que no quiero salir, es que no quiero interactuar, es que me van a oler, es que voy a sufrir un accidente con la ropa. Entonces empiezan a tener una situación de angustia y depresión que va a afectar todo el entorno. Contarles que para eso estamos. Este tipo de diagnósticos y consultas se hace con coloproctología, se hace en terapia de piso pélvico. Cuéntele a su médico en el momento de consulta. Alguien nos preguntaba, ¿y esto lo cubre el sistema de salud hoy? Sí, sí lo cubre el sistema de salud al día de hoy. No sabemos qué va a pasar en el futuro con todos esos cambios, pero sí estamos como instituto dispuestos a atenderlos y a brindarles alternativas médicas, y el tratamiento es los medicamentos, la terapia de piso pélvico es fundamental, el acompañamiento nutricional y, por qué no, en muchas condiciones, el acompañamiento es de psicología para prepararse. Así es, Paola, si bien la incontinencia fecal puede ser un tema que nos dé un poquito de vergüenza o un tema muy molesto, precisamente por lo que nos decía Paola, porque a uno le da pena salir a la calle, le da pena que tenga como un escape en una situación en la que no debería pasar, hay tratamientos, hay expertos que se dedican a esto, así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Recordemos sus redes sociales por si los televidentes necesitan alguna asesoría. Dale. Francisco, empieza usted. No, okay. Nosotros los esperamos en el Instituto de Coloproctología. Realmente tenemos presencia no solo en Medellín, también en Bello, también en Río Negro, así como Instituto de Coloproctología nos pueden ubicar. Exactamente, en las redes sociales Instituto de Coloproctología.co. Perfecto, Paola, gracias, doctor, muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Tenemos muchos invitados y temas muy interesantes.